Que, pero él va a hablar español porque su español es mucho más... que vamos a hacer así, ¿no? Que nosotros, primero, bienvenido. Muchísimas gracias para ustedes en venir aquí en el precioso Hotel Kempinski. Nosotros van a hacer la rueda en 3 idiomas, que creo que sí que está más conveniente. Primero en español, después en inglés y cuando se faltan también en alemán. Como podemos cubrir todos los idiomas, aprovechamos, ¿no? Entonces, que quiero presentar aquí el Alex Ramírez, que va a hacer las cosas en español, como su español es mucho mejor como el mío. Bueno, yo que soy español. Pues nada, como ha dicho Andrea, muchas gracias a todos por venir. Y básicamente, pues les hemos reunido aquí para, como ya saben, hablarles del evento este tan extraordinario que vamos a hacer el día 27 de junio, que es el próximo domingo. Como sabrán, es en el Centro Plaza de Nueva Andalucía, al lado del Café Yanks. Y bueno, vamos a intentar reunir un gran abanico de coches clásicos de todas las nacionalidades, americanos, alemanes, ingleses, etcétera, a los cuales les vamos a otorgar una serie de trofeos y premios, a la mejor restauración, al mejor estado original. Y todo esto lo vamos a amenizar con mucha música de los años 50, 60 y con la actuación de un grupo en directo que se llama Los Sun Rockets. Además, contamos con la ayuda de los Marbella Sharks, que tengo el placer de presentarles aquí a su directora, la cual nos va a proporcionar pues la asistencia de unas cheerleaders que van a animar todo el evento y todo lo que es el desfile de coches por Puerto Banús. Es decir, encabezando con un pick-up americano de los años 50, las cheerleaders irán montadas e irán animándolo todo y bueno, va a ser algo muy espectacular. Posteriormente pues tendremos bebidas, tendremos barbacoas en Yanks y pienso que lo vamos a pasar muy bien y por eso aprovechamos la ocasión para invitarles y para que se unan a nosotros en este magnífico día. Muy bien. Muy corto, qué bien. Vamos a cambiar en inglés, ¿no? Muy bien. Okay, thank you very much for coming. We like to present to you today the first Classic on Wheels 2010. We are very happy to be here, especially invited by the general manager of the hotel, Rüdiger Hollweg, who's sitting next to me and is just receiving a very important phone call. Thank you very much, Rüdiger. We have on the other side, as Alessandro already mentioned, we have Anne with us. She's the president of the American football team, the Marbella Sharks, who are supporting us as well during the event with their cheerleaders, and they're going to present their team as well and will tell us more about during the event what they are going to do. Basically, it is the, as we mentioned already, it's the first time that we do this. It is the aim of uniting for one day several classic car clubs on the Costa del Sol for a big happening, everything underneath the American theme, the American born to be wild, a little bit dreaming of something else. So we have prepared for not only for the car owners, we have prepared as well for many people who are invited to come just to see the nice cars and to enjoy barbecue and live music. We are very happy that we could get an engagement with one of the only three real rockabilly bands in Spain. They call the Sun Rockets, and they're going to perform for us live on stage. So I do believe that they're going to bring the nice kind of flavor to it. Later on, we will do as well a downtown cruise, we called it. It is this what you normally do when you have such nice cars. You want to show them and you want to drive around. And we're going to lead a big caravan and cavalcade to the port of Banús. And we are very happy here with the support of the town hall. We are able to enter into the prestigious port of Puerto Banús to bring our cars there for photo shooting. And obviously these are going to be lined up with the cheerleaders of the Marbella Sharks, so you can expect a certain spectacular there already. So we're very happy to have that. The entire event will start on Sunday the 27th, 10 o'clock in the morning, up for the open registries for the cars.
And the program starts with live music from 12 o'clock on to down to 6 o'clock, where we will have the prize giving, where we do a concours de elegancia for several classes, the oldest car, the nicest car, the best restored car, the best US car, the best European car. So lots of prizes to give out to the car owners. So that's now the English version. And now I would say we can switch to German, if you wish so. Is it necessary? That's fantastic. It's not even necessary. So then, sorry? The American version. Yes, now we have the American version because we invited Anne and we said Anne is, of course, delighted to say something as well. I'd love to say that one of the things that makes the U.S. and America so unique here is that, and I can say this as president of the American Club of the Costa del Sol, although we have five chapters, it is a very special select group of Americans that are here that choose to live here and work here on the Costa del Sol. And I will tell you that one of the things that's so interesting and fantastic about this first classic car convention is it really brings you the total American experience. It's the spirit of America because you've got the total package. You've got the cheerleaders. You've got the cars. You've got fantastic music and food. And, you know, on the football side, that's what makes a game complete. It's very different than the football that we see right now with the World Cup, which is the tailgate experience, and we're bringing it to Central Plaza, and I'm very pleased to be a part of it. Thank you very much. We should name one more thing, which we obviously both even have nearly overseen. We are very delighted and very happy to have the Ascari Race Resort as well on our table as collaborating for the event. And Ascari will present several classic and modern race cars during the event. So I think it's going to be very interesting to see and to touch. También queremos dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado y han colaborado en este evento, especialmente a nuestros patrocinadores, y también desde aquí darle las gracias al señor director de este magnífico hotel, que gracias a él hemos podido hacer la rueda de prensa aquí. Muchas gracias. Yo pienso no hay mucho a decir. Nosotros como el Kempinski Hotel estamos siempre mucho encantados de sponsorizar o co-sponsorizar eventos deportivos, moto deportivos también, porque tenemos también un acuerdo con Ascari y con muchas compañías de coche. Ese es un evento que es justamente que falta aquí, yo pienso, para a nosotros. Coches antiguos son siempre in, eventos de moda, y porque nos gustan los antigüedades y eventos son maravillosos. A ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, muchas gracias, pero ahora tenemos algo un poco más, porque todo el mundo, nosotros tenemos hambre y queremos algo tomar. Pero vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas. Open question. ¿Qué inscripciones hay ya? Y si hay algún coche muy espectacular que ya os llama la atención, es decir, que se ha inscrito. El suyo es muy espectacular. Por favor. Bueno, hoy por hoy tenemos aproximadamente unos 50 coches inscritos. Y coches espectaculares, pues la verdad es que hay bastantes. No me parece justo decir alguno en especial porque la verdad es que todos tienen su mérito, todos están muy bien restaurados y son muy bonitos. Entonces, pero vamos, que sí que va a haber coches espectaculares y realmente muy, muy bonitos. ¿Algunas bases para inscribirse a partir de tener que tener un coche clásico? Nosotros solicitamos, por ejemplo, que el coche tenga más de 20 años. En el caso de nuestro club. Y luego, como línea general, ¿no? Sí, para el evento son 30 años. Para el evento, digamos que hemos pasado la mano para nuestros propios socios. En vez de poner lo que son 30 años de antigüedad, pues que tengan los coches solo 20. Pero para el resto de los clubes, que hay varios participando, como son el club de Mijas, de Torremolino, de Gibraltar, de Cádiz, a eso sí le hemos puesto el límite, la restricción de 30 años de antigüedad.